abrazo con su chamba, con su trabajo, con su ganas de hacer las cosas y de servir mejor. Ya se dijo lo que se tenía que decir. Esto es un gran apoyo a un sector que es estratégico aquí en Sinaloa, que es el transporte. Transporte urbano y además los taxis. No estaba llegando este apoyo, nunca había llegado un apoyo de esta naturaleza a los taxistas. Así es que cuando empezaron a ver esto, generó una muy, muy buena respuesta con los camiones urbanos. Dijeron, oiga, levantaron la mano los taxistas, también nosotros queremos renovarlo. Por eso no dudamos, a través de la Secretaría de Economía, de hacer ese gran apoyo en el enganche. ¿Para qué? Para apoyo a la gente. Aquí lo que vale es el servicio a la gente, la calidad, pero algo importante, son unidades nuevas, son ecológicas, son unidades además que dan apoyo a gente con discapacidad también, y sobre todo que dignifican mucho al chofer y a la gente que van a atender. 700 nuevas unidades de transporte es extraordinario, un poco más de un año, pero el reto es llegar a 1000 a fin de año. Entonces hay que ir ya para cumplir ese compromiso. Yo sé que Chano, que ha hecho un gran trabajo, lo van a hacer, y sobre todo el fruto de equipo. Felicito mucho a Nicatzin por la capacitación, es clave la capacitación de tener una nueva generación de choferes, y sobre todo cumplir muy bien la parte ecológica con todo lo que es la promoción económica y el empleo. Qué bueno que estén chambeando, que haya turistas, que haya gente, para que haya más dinero en el bolsillo. Y sobre todo que puedan cubrir más y mejor sus necesidades. Enhorabuena, felicidades y seguro si no.